Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Valor Agregado. Soy Alondra Bravo y es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en una emisión más aquí en CITV a través del 210 de Megacanal. Y bien, pues el día de hoy les tenemos preparado un programa muy completo. Vamos a tener nuevamente nuestra esperada sección de monitor económico, que nos están pidiendo que sigamos dando tips, que sigamos hablándoles acerca de todo este tema de finanzas personales. Y bueno, también vamos a conocer una empresa que comenzó con un sueño, con una pasión, y bueno, después de 5 años es una empresa que se ha consolidado y que es del gusto de muchos queretanos. Y bueno, como en cada emisión, también saludo a mi compañero y amigo José Luis Trejo. ¿Cómo estás, José Luis? Mi querida Alondra, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Valor Agregado. Y como lo dijo ya mi compañera Alondra, que ya lo dijo todo, efectivamente hoy tenemos un programa muy interesante. Recuerden que este programa se enfoca a los negocios, a que ustedes conozcan un poco más de esas empresas, de esos emprendedores que están en nuestro estado, en nuestra ciudad, que hoy generan una derrama económica, que ofrecen productos y servicios de alta calidad en nuestro estado y que además generan empleos. Es muy interesante el programa. Hoy vamos a tener inclusive algunas cápsulas que les van a servir a ustedes para tomar decisiones en materia financiera y los van a ilustrar un poco más en este medio de los negocios. Quédense con nosotros, les va a interesar mucho el programa. Así es, amigos, y bueno, recordarles que nos pueden escribir a través de Facebook en nuestra página de Valor Agregado o comunicarse al 295-9955 aquí en la ciudad de Querétaro o al 274-8832 en la ciudad de San Juan del Río. Y bien, pues vamos a comenzar conociendo a nuestro emprendedor, a esta empresa, que bueno, se caracteriza por su repostería fina y artesanal y además por ofrecer productos que son totalmente con una calidad en sus ingredientes y en su servicio. El nombre de esta empresa se llama Tiji y significa trigo en maya. Vamos a conocerla en nuestra sección Desde Cero. Janet Ortiz Ruiz, de Tiji Repostería Artesanal. Tiji Repostería Artesanal surgió por la inquietud que tuve de poner mi propio negocio y emprender cosas diferentes. La decisión de repostería artesanal surgió porque nosotros hacemos todo a mano y nos abocamos mucho a recetas tradicionales. Nosotros no hacemos ningún tipo de conservador, no ocupamos ningún tipo de harina preparada, solamente lo hacemos con huevo, con claras, con todo ese tipo de recetas de antaño. Yo creo que el valor agregado de Tiji es que es un servicio 100% personalizado. Nos enfocamos mucho a las necesidades y a los gustos de los clientes, tanto en los productos de línea como en los pasteles de fondant, las K-pop, los cupcakes. Aparte, contamos con servicio de entrega a domicilio para que el cliente no se tenga que desplazar ni de su oficina, ni de su hogar, ni de su empresa. O sea, todo es 100% personalizado. Nuestro Facebook es Tiji Repostería Fina. Nuestra fanpage, igual en Facebook, es Tiji Repostería Artesanal. Nuestro Twitter, igual es @Tiji Repostería Fina. Nosotros somos Tiji Repostería Artesanal.
Estamos ubicados en Avenida del 57, número 16A, en el centro. Esto está entre Ezequiel Montes y Nicolás Campa. Soy Janet Ortiz Ruiz, de Tiji Repostería Artesanal, y estás en Valor Agregado. Y bien, pues ya conocimos Tiji, que es repostería de calidad, alta repostería, que se caracteriza por su servicio y por ser, aparte, esta repostería totalmente personalizada. Y bueno, para platicarnos más acerca de esta empresa, se encuentra con nosotros su propietaria, Janet. Es un gusto que estés acompañándonos. Hola, muchas gracias. Hola, igualmente. Janet, ¿qué tal? Bienvenida. Mucho gusto. Bueno, estás con nosotros. Sí, igualmente. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar un poquito más. Al contrario, es un gusto para nosotros tenerte con nosotros aquí. Y pues bueno, platícanos un poco más. Hace ratito Alondra te presentó esta empresa que creaste tú. Tiene un nombre específico, ¿verdad? Sí, significa Tiji, es trigo en maya, porque yo soy mexicana y soy queretana, entonces como que quise combinar la parte de las raíces exactamente con lo que yo iba a hacer. Perfecto. Y platícanos, Janet, ¿de dónde surgió esta idea de poner tu propia empresa? Porque me estabas platicando detrás de cámaras que tú estuviste trabajando en la industria como unos 4 años, pero después te arriesgaste a poner tu propio negocio. ¿Por qué? Pues lo que pasa es que siempre me considero como una persona innovadora, entonces yo necesitaba algo más que hacer aparte de trabajar en una empresa. Entonces combiné las dos cosas que me encantan, que es la administración con la repostería, y por eso surgió toda esta idea de emprender, de innovar, de cambiar, de arriesgarse un poquito más, de dejar algo un poquito estable, hacer algo propio, y es empezar a formar un patrimonio, un capital, todo ese tipo de situaciones. Entonces en la escuela siempre nos enseñaban que tenemos que ir un poquito más allá. Si querías tener tu propio negocio. Sí. ¿Y por qué de repostería? Bueno, es que me encantan los pasteles. Entonces dije, bueno, voy a combinar algo que es mi pasión, de los pasteles como tal, y con la carrera de administración, que es lo que yo estudié. Entonces, por eso surgió la idea. O sea, en el tema de los negocios es muy interesante escuchar que la gente no precisamente se dedica a un tema de lo que estudias, sino estás involucrando un aspecto que a ti te gusta, que es la administración, con un producto de calidad y llevas al mercado. Digo, qué interesante, porque no precisamente eres una persona que se dedica a la repostería como tal, no estudiaste eso, pero sí estudiaste administración, que hoy en día es el secreto de los negocios, ¿no? El fracaso de muchos negocios es no saberlo administrar, tener una muy buena idea, pero no llevarla a cabo, ¿no? Y no saberla mantener. Sí, lo que pasa es que es muy importante, porque si no hay una base económica, una fase financiera, o sea, ¿cómo vas a enfocarlo? Y aparte tiene que ser algo que te guste, porque te vas a dedicar 14, 15 horas igual que en una empresa, y si no te gusta, pues te vas a acabar fastidiando o vas a acabar tronando el negocio, como dicen, que es lo que está pasando mucho ahorita con los jóvenes emprendedores. O sea, uno lo pone creyendo que va a ganar el primer año, y no, o sea, es más bien el primer año es la inversión que tú vas a tener que tener para poder desarrollarlo y hacer algo que realmente te guste. Digo, en mi caso me apasiona. Sí, tú trabajaste antes de esto, ¿verdad? Sí. Trabajaste como empleada. ¿Qué descubriste? O sea, ¿qué detectaste que no todo el mundo se avienta? ¿Por qué te ¿no? decidiste? Claro. Sí, lo que pasa es que, digo, la parte administrativa siempre está dentro de la empresa, ¿no? Uh-huh. Y siempre es estar 14, 13, 12 horas, hacer carrera, todo ese tipo de cosas, y como tal empleado de oficina nunca me vi. O sea, como que siempre quise tener como más disposición de mi tiempo, más disposición de algunas cosas, que al principio no lo tengo, pero, o sea, como que la visión era un poquito más allá. Entonces, dentro de la empresa, sí me gustó mucho, o sea, sí funcionó, pero tenía que hacer algo más, o sea, con mi vida en general. Claro. Muy, muy interesante. Seguramente, amigos, muchos de ustedes han tenido esta experiencia, y bueno, ustedes tal vez están pensando en poner un negocio, en dejar de ser empleados. Y bueno, pues para que nos siga platicando de esta experiencia, Janet, en un momento más vamos a seguir con la entrevista, pero vamos a ir una pequeña pausa comercial. No se despeguen de sus pantallas, continúen con nosotros aquí en Valor Agregado.